Por ahora quiero mencionarles que también tengo conocimiento que el Senado de la República iniciará el día lunes el análisis de la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional al artículo 5, que garantiza que se amplíe el periodo a 4 años más de permanencia de la Guardia Nacional, dependiendo directamente del Ejército Mexicano y la participación legal de las Fuerzas Armadas en las tareas para garantizar la seguridad de tu patrimonio y de tu integridad física y la de tu familia. Eso a mí me permite decirle a senadoras, a senadores de todos los partidos políticos, respetando nuestras diferencias políticas, ideológicas, programáticas, un exhorto respetuoso para que acompañen con su voto a favor esta propuesta que tiene como único propósito fortalecer la seguridad pública en estados, municipios y de esa manera pacificar a nuestro país. La participación decidida, comprometida, pensando en México, de las y los senadores, permitirá garantizar la continuidad del proceso de reforma constitucional que después se irá a los estados de la República. Hago votos porque así sea. Y también en paralelo, como ya lo había yo comentado, vamos a presentar, ya se presentó de hecho la iniciativa que va a permitir contar con recursos adicionales que no van a estar en el presupuesto, son recursos que están en el sistema financiero nacional, que eran recursos que quedaron abandonados fuera de litigio por parte de las organizaciones criminales o todo aquel que violentó el Estado de Derecho y que se fueron y dejaron olvidados, yo le llamo mostrencos, sus recursos financieros en la banca nacional. Ya presentamos esa iniciativa. Esta semana la va a dictaminar la Comisión de Seguridad Pública y esperamos que en 15 días antes pueda estar en el Pleno, lo que permitirá contar con 7.000, 10.000 millones de pesos adicionales. Originalmente eran 4.500, hoy platiqué con la Secretaria de Seguridad Pública y ya tienen un balance más completo y se estima que pueden ser entre 7.000 y 10.000 millones de pesos que se irían directamente para fortalecer los equipos de seguridad, el equipamiento de las policías estatales y municipales y fortalecer el proceso de capacitación y de coordinación entre entidades, tanto a nivel estatal como con sus ayuntamientos y, claro, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Eso es lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo comprometidos con México y, lo más importante, comprometidos con la seguridad de las familias mexicanas. Un saludo.